Gracias, muchas gracias. Bien, en primer lugar, pues diréis, ¿qué tipo de humor va a llevar el gilipollas este de la raza? Bien. En primer lugar, soy de la escuela de Jaén, de Cádiz. Y me han llamado de, ¿quieres venir al teatro y tal con los mierdas estos? Digo, venga, o doy, ¿eh? Y aquí estoy, mi nombre es Octavio, como he dicho antes, si no te lo crees, le he dicho yo un cara extrañado, lo viste adelante. Aquí tiene mi DNI, si lo quiero ver. Tiene el DNI nuevo, el nuevo, no el antiguo. El antiguo era una porquería. Se han dado cuenta y han hecho el nuevo, el bueno. ¿Eh? Chip aquí en la derecha. Tú dices, no se puede ser más tecnológico. Pues tiene hasta manos libres, como los teléfonos. Tú tienes las manos ocupadas y lo puedes utilizar. Aquí detrás. ¿Qué? Pobre. El otro día digo, la Guardia Civil me va a parar y lo voy a probar. Todo ciego, con los colegas, buenas noches, buenas noches. Esto es un control, digo, pues yo no he estudiado. Papeles, digo, tijeras, te gané. De verdad, hay que verla. Oye, de verdad, manos libres. Ahora tú dirás, ha echado pegamento. No, no, mire, sin problema. Ya llegó la noche esta tarde, tomo usted mis datos, por las maletas, tío, flipando. Nos reímos que estoy viendo más de uno esta noche cuando llega a su casa ahí. O están homologados el tuyo. Bueno. Bien, alguno dirá, este tío está loco. Es verdad. Me ha dicho el médico, sal a la calle poco a poco. Pues yo en verdad estoy loco, pero loco de que me da el vuelco de cabeza por otro lado, me mosqueo conmigo mismo, me pego todo. Estoy loco, estoy loco. El otro día le eché mi coche con la cara turbo, digo, a ver si corre nada. La mierda, no he venido con esta gente. Estoy loco, ¿eh? Pero loco de ahí, yo qué sé. Estoy loco. Yo me limpio el culo antes de cagar. Estoy fatal. Piensa una cosa que ustedes diréis, este tío está gilipollas, pero si las piensa, es verdad. Ejemplo, es una teoría mía. ¿Sabéis por qué tenemos la raja del culo? Esto es ciencia, ¿eh? Porque si no tuviéramos la raja del culo, nos sentaríamos así. Estaríamos todo el día dando vueltas sobre nosotros mismos. Parece una tontería, pero es verdad. Por ejemplo, si un cerdo le cuenta una cosa a otro cerdo y le dice, no se lo cuente a nadie, esto es un secreto ibérico, ¿no? Parece una tontería, pero está ahí, ¿eh? Está de los nervios conmigo mi madre. ¿Por qué? Porque mi madre, aquí habrá más de una madre, ¿verdad? Me imagino. Bien, mi madre está enfadada conmigo, llevo 6 años actuando, mi madre no se acostumbra a la carretera. La mujer me dice, anterior, mira, Cádiz, Jaén. Cádiz, Jaén. Digo, para Jaén, pues dice, ay, ten cuidado para ir para allá. Digo yo, o sea, que a la vuelta puedo ir a tope. ¡Ah! Son cosas que piensa la madre, pero están ahí. Están ahí, porque yo estoy loco, ¿eh? Pero loco, ¿no? Yo levanto a los viejos de los autobuses, me siento yo. Estoy fatal, tío. Fatal, fatal. Perdonad la facha que traigo, que hoy vengo buen hombro, pero buen hombro. La muchacha ahí me está mirando. Mira lo que veo. Estoy probando un champú anticaída. No, me va de puta madre. Todavía no me callo en la ducha. Perdonad la facha que traigo también. Porque yo en verano tengo otra indumentaria, que en invierno no, en invierno voy con mi chaqueta, bien vestido, pero me la han robado el otro día en Sevilla, voy al camerino y no está la chaqueta. Digo, ya está, lo que me dijo la tía del Bresca cuando la compré. Estas chaquetas son de las que se llevan ahora. Y me cae la meta, de verdad. Ustedes dirán, ¿por qué roba la gente? Porque estamos en crisis. ¿Ha llegado ese rumor hasta aquí? Estaba todo el mundo quieto. Te está recortando todo. Yo hice con una chavala 68, el otro día. Te está recortando todo. Chavales que tienen carrera, trabajan de lo que pillan. Mi colega Raúl. Digo, ¿y yo qué está haciendo ahora? Dice, ahora estoy vendiendo muebles. Digo, ¿cómo te va? Dice, ayer vendí los míos. Digo, ¿cómo está la cosa? Fatal. Yo estaba trabajando hasta en Televisa. No me da vergüenza reconocerlo. Allí me han pasado mi cosa. Me acuerdo una vez, una rubia, dos tetas más grandes en mi cabeza, digo, ¿cómo? Digo, estaba bien por la calle, se corre hasta la voz.
entra ahí, me dice, hola, un pedido para recoger. Digo, sí, el tuyo, lo único que hay. Sí. Me dice, no tengo dinero para pagarte las pizzas. Yo, sale mi jefe, dice, ¿qué pasa? Digo, métete para adentro. Iba sin su vendador porque esto se ve y me hace, mira, yo cuando vi eso, claro, hice, y me dice, ¿esto qué es? Digo, la vuelta, toma. Imposible que tu cita va a cambiar la pizza. Esto es un buen reto. Gracias, señores. Ay, está la cosa mala. Mi madre entró este mediodía a mi cuarto a liarla. A liarla, comete una madre en Andalucía. Yo, dice, porque se cree que yo esto que hago no es un trabajo. Me dice, busca trabajo, desgraciado. ¿Qué es tu hijo? Que no se puede vivir el aire. Digo, ¿cómo que no? ¿Y Fujitsu? ¿Dónde lo vendió ahí? ¿Sabes? Que yo sé que la cosa está mala. Hasta Juan Carlos I de Borbón y de España lo sufre en sus carnes. El rey, ¿lo conocéis? Nada, lo conozco yo, amigo mío, íntimo, en persona. Engaña mucho la intimidad, ¿eh? Es gracioso. Tiene unas caídas. Pero espérate, parte la polla, ¿no? Que no te lo diga a tu empresa y que ya te quito carajo de más. ¿Eh? Presto dispuesto para lo que sea. Yo soy un montón de peces. Yo, el primer pez que yo fui, era, me sentía el rodaballo. Era así de chico. Me subía la bici, me caía, rodaba yo. El único pez que todavía falta por sentirme, y me encantaría ser ese pez, la pescadilla. Efectivamente, hay otro compañero que se quiere morder la cola igual que yo. Gracias. No se puede. Ya te lo digo yo. Y con este problema, he tenido que ir al psicólogo esta mañana, le he dicho al psicólogo, perdón, usted que un psicólogo que no le cierro la puerta de la consulta, que no sería el pez, cierra y no quiero. Y le he contado mi problema. Y me dice, ¿te pasa esto hace tiempo? Digo yo, hace días que me pasa. Y me dice, ¿quieres la solución? Digo yo, sí, ¿qué tengo que hacer? Y me dicen, nota, nada. Pero, ¿nada de qué? ¿De nada? ¿De que has quedado parado? ¿No hace caso de usted de mí? Dice, no, hombre, no tengas problema. Tú no me has dicho que tienes que hacer un monólogo esta tarde, esta noche. Aprovecha, di tu problema, coméntalo, suéltalo, y te vas a sentir mejor. ¿Y sabéis qué? Que tenía razón. ¿Sabéis por qué? Es sencillo, ¿eh? Porque con la boca... Aplausos a usted ahora, sí señor, eso es. Y ya que, bueno, que ni la hago ni la entiendo. ¿Por qué para? El caso es que yo hice una prueba el año pasado y dije, me voy a Londres. Convencí a un amigo mío y dije, vamos a Londres, a estudiar allí, inglés. Hicimos un viaje de estos de bajo coste, ¿no? Un viaje de locos. Total, un viaje de locos, nos colamos allí en Londres y le digo al colega, digo, voy a entrar en ese bar y ya pedí una cerveza, en inglés. Y entro allí con mi camiseta especial, una camilla para los viajes, una que pone libertad en español. Ahora le he puesto por detrás, no tiene más boca que un plo que cojones. Y le digo al camarero, I want a beer. Que me dice mi amigo, acaba de pedir un pájaro. Y digo, pero la pronunciación es muy importante, digo, espérate. I want a beer. Y me dice, osos no quedan. Que yo me vine de Londres sin probar una cerveza. Y me he dado cuenta que para hablar en inglés tenía que tener un poco en la boca. Porque esta gente habla así con un huevo, huevo en la boca. Que por eso las actrices porno hablan muy bien inglés. ¿Te imaginas qué quieren? Pues, y cuando, el problema más gordo es cuando yo me volví a Cali. Cuando yo me vuelvo a Cali y me veo un guiri y me pregunta, ¿Do you speak English? Y digo, pero hombre. En inglés, te lo dije. Le dije, Batman. Y me pregunta a continuación, ¿Cadiz the center? Digo,
señor, de Cali y Mood Center, dígame. Y me dice el nota, where, con cuerpo en la boca, where did you want to have the county, the home, the county, 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 the San Francisco. Y el San Francisco lo oigo. Los demás me entero de nada. Pero San Francisco, tengo claro, ¿eh? Y además San Francisco, yo explico, San Francisco en Cali es una calle, pero San Francisco también es una plaza. San Francisco es un convento. San Francisco es una iglesia. San Francisco es un hostal. San Francisco a lo mejor se refiere a la ciudad de Estados Unidos, que quiere con un barco de Cali a Estados Unidos. O quiere tomarse un cóctel sin alcohol con San Francisco. O quiere miel de la gran San Francisco. Digo, yo qué sé lo que quiere San Francisco. Bueno, porque hay un montón de cosas que se llaman San Francisco. ¿Y eso por qué? Bueno, porque San Francisco en su momento fue muy activo, muy creativo. ¿Y eso por qué? Porque San Francisco es Asís. Y es verdad que los gordos estamos mal vistos, ¿verdad? Hoy en día, de esta sociedad de consumo, ¿vale? Los gordos estamos mal vistos. Pero las mujeres cambiáis cuando os casáis, tía. La mía cogió 30 kilos en 6 meses, ¿eh? Digo, hija de puta, yo los kilos los llevaba, yo no engañaba a nadie. Hombre, yo la había acostado en la cama, digo, tía, te está alejando, ¿no? Dice, no se me nota, digo, hombre, acostar, el problema es que tú vives y te levantas, hija de puta. Que mi mujer cuando anda por la casa es como la tienda de ropa, es igual. Te digo, coño, la maté, cabrona. Y una cosa que me decía la mujer, con 60 o 70 kilos puedes ir donde te salga del Pepe a comprar ropa. Pero cuando ya pesas 100 kilos, tienes que cambiar de modelo, mi hermana. La mía sigue comprando la ropa en el Bresca y en el Stradivario. Con 100 kilos, hombre, eso es antinatural. Que entre yo con ella los dos de la mano, que éramos dos pobadroy. Y me atendió una dependiente del Bresca. ¿Sabes cuál es el nombre? Está de Proyecto Hombre. Me dice la mía, dice, ¿hagas el favor de salir, por favor, fuera del Bresca? Es que los gordos aquí son desagradables para la clientela. Porque la clientela puede pensar que aquí hay ropa de gordos. Si usted quiere ropa de gordos, váyase al punto Roma, que es donde va los elefantes a morir. Que si hay aquí alguna señora que va, será maravillosa, ¿eh? Y una cosa que voy a decir, si tu mujer sale de la babeta corgona de comprarse ropa en el Bresca con 100 kilos, ¿se la compra o no? Sí, se la compra. Me levanté por la mañana y vi una bolsa del Bresca colgada en el pechero. Digo, ¿se ha comprado esta? Digo, ¿qué te ha comprado, hija? Dice, me compro unos vaqueros. Digo, ¿cómo? ¿En el Bresca 200 kilos? Digo, ¿qué talla? Dice, una 36, porque la 38 me hacía arruguita a los lados. Digo, ¿una 36? Digo, póntelo, se la pone aunque se muera. Si ella dice que le está bueno, ¿eh? Cogió la 36, yo me quedé enfrente mirando, ya se la dije, mira. ¡Ra! Mira, empezaron a salirle bulto. Los ojos se revolcaron. Yo estaba al lado, digo, trombosis. Me puse a buscar el último recibo del ocaso, digo, se muere el bicho, se muere. Se tiró 5 minutos así, era un furbi del caracú, mira. Que no se movía. En el Inés de Almería, que es igual que cualquier Inés del mundo, ¿eh? Me acerco a la puerta, digo, ¿esto qué es lo que es? Había en la puerta 200 magrebíes. ¿Sabéis lo que es magrebí? Un moro. Ahora le llamo magrebí, pero un moro mierda de toda la vida. Un moro. Que si ella quiere un moro será maravilloso, ¿eh? ¡Un moro! Mira, había 200 magrebí. Había gente del Senegal, del Camerún, del Congo, de Namibia, de Siria. Coño, lo que me acerqué al moro, le digo, a ver, mamá, ven para acá. Digo, ¿esto es Linné o estáis vendiendo entradas del Mundial de Sudáfrica? ¿Y sabéis una cosa que me da mucho por ahí? Que los moros, si tú eres gordo, no pasa nada. Pero si eres gordo y no eres moro, le da mucho asco, ¿eh? El moro se volvió, me vio y me dice, tú, gordo. Dice, ¿tú vas a morir, gordo? ¿Porque comes jalufo? ¡Ah! Jalufo es malo, gordo. A la debe comer jalufo y el jalufo es malo. Vas a morir, te va a castigar a la...
digo, que tú vas a venir aquí a decirme a mí vestido de fofito cómo va. Quítate el pijama por la mañana, cosa broma. Y ponte algo en los pies que está rayando el parque del INE en cuatro. A decirme a mí que el jamón es malo. ¿Tú has visto una ría de jamones que te ha matado a alguien en un camping? ¿Tú normal? Que el jamón no suda, que llora al verte por la mañana, cochambroso. Mira, 10 horas tuve en la cola. Una cosa que lo voy a decir a los del marketing. Ese anuncio que hacéis de la Ambipool, ¿habéis visto? Que ponen pescado podrido y la gente lo huele. ¿Por qué no coge la Ambipool y lo pone en la puerta del INE? Ponlo. Ponlo y tapame los ojos que te voy a decir dónde estoy, maricón. Hombre, que lo hace el gobierno queriendo para que tú entres ya fumado, nene. Tú ya la han borrado, que te coge una tía del INE de esta, ¿sabéis cuáles son? Que te pega tus 10 horas en una cola y te atiende esta mujer simpática del INE, ¿sabéis cuáles son? Agradable, buena persona, con una sonrisa en la cara, con varices en los ojos, con un pesta coñeta vieja, porque eso lleva 10 horas goteándole el pepe. Hombre, y eso no hay de la ley ni que la sorba y con la calor hiela, porque hiela. Una cara de narco, ya que tú dices, vaya mierda de trabajo, que me va a buscar esta hija de puta. Mira, yo me acerqué a la mesa y los andaluces, y sobre todo los andalucianos, tenemos una técnica que si tú te acercas a una tía fea de cojones, le dice algo bonito por necesidad, las tías se vienen arriba. Se ponen como los pavos. Aquí no, porque todas las mujeres son guapísimas. Pero una frase bonita. Tú te acercas mañana a una fea que dice, niña, oh, vaya algo para colgarle mi boca. ¿Se viene arriba? ¿Se viene arriba? Yo me acerqué a la tía, digo, Niki, dile lo mejor que sepa. Me acerqué como los caballos en feria. ¿Lo habéis visto? De lado, para no mirarme. Y otra cosa que me duele son los recortes de educación. Pero hay alguna docente aquí. ¿Habéis visto a las profesoras de ahora? El otro día me llamó la de mi niño, me dice, soy la tutora, y ahí me acojoné. Digo, ¿la tutora? Digo, ¿sobre lo que es? Dice, hombre, que usted siempre puede ser. Digo, ¿ahora por qué? Dice, hombre, porque su niño ha traído para desayunar un dulce. Digo, que hemos desayunado en Andalucía toda la vida. Dulce, mira, una mía, ha pasado algo. Yo no me he vacunado en mi puta vida. Yo soy un roble. Me dice la tía, es que los niños no pueden desayunar dulce, hombre. Eso es asqueroso. Los niños tienen que comer frutas lavadas. Digo, es mi niño un koala. El otro día fui a ver con la tutora de mi niña. Cuando entro, digo, ¿esto qué es lo que es? ¿Habéis visto cómo son las tutoras ahora? 20, 25 años. Ovulando. Como los pavos Navidad para rellenar la por detrás. Y yo, por eso, antes de empezar, no lo quería contar otra cosita.